Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video quiero hablarles de un instrumento espectacular, el ukelele o ukulele. Es un instrumento de cuerda, muy parecido a una guitarra, tiene su diapasón, una caja de resonancia, boquilla, puente, sus cuerdas, unas clavijas, su clavijero. Es un instrumento muy sencillo, pero además es un instrumento muy hermoso. Tiene un sonido muy particular que yo sé que todos ustedes lo han escuchado. ¿Sí? Es un sonido bastante agradable y para mí como guitarrista es un instrumento muy interesante, sobre todo por su tamaño. Es un instrumento completamente portátil, no necesitan absolutamente nada más sino llevar este pequeño instrumentito para poder hacer música. Para mí es algo genial. Es un instrumento que yo no sé tocar muy bien, es la primera vez que tengo un ukulele en mis manos, pero como soy guitarrista, entonces pues es muy parecido a la guitarra. He estado investigando cuál es su afinación, cuáles son sus acordes. La mayoría, bueno, la afinación estándar, digámoslo así, es muy parecida a las cuatro primeras cuerdas de la guitarra desde el quinto traste. O sea, la primera cuerda es un La. ¿Sí? La segunda cuerda es un Mi. La tercera cuerda es un Do. Y la cuarta cuerda es un Sol. Pero no más grave, sino más agudo. ¿Sí? Es un Sol. ¿Cuál es la manera de tomar el instrumento? Pues muy fácil. Vamos a ponerlo acá sobre nuestro pecho. Lo sostenemos, nos ayudamos a sostenerlo con la mano izquierda, que es la que va a digitar. Y la mano derecha, en esta parte de la mano derecha, vamos a intentar sostenerlo contra nuestro pecho de esta manera. Con ambas manos lo podemos sostener. Como es un instrumento tan pequeño, pues bueno, no es muy pesado. Y de esta manera lo vamos a sostener. ¿Cómo vamos a tocar con la mano derecha? Que es la que rasga las cuerdas. Pues vamos a hacer este movimiento. ¿Sí? Hacia arriba y hacia abajo. Un movimiento muy fluido. Si quieren practicar algún ejercicio para mejorar ese movimiento, pues pueden hacer esto. O con las cuerdas tapadas. La idea es que es como un movimiento de muñeca muy relajado. Después le pueden ir aumentando la velocidad. Sí, la idea es que la muñeca esté muy relajada, muy suelta. Y ese es el movimiento. En la música hawaiana, o en la mayoría de la música en la que se utiliza el ukulele, vamos a usar la corchea, o sea, esto, el pulso sería este. Sí, eso serían las negras, la corchea sería esto. Ta, 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 ca, ta, ca. Eso serían corcheas. Pero vamos a utilizarlas con algo que se llama shuffle. El shuffle es atrasar un poquito la segunda corchea. Mejor dicho, es coger un tresillo y quitarle el de la mitad. Suena más o menos así. Ta, 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 ta. ¿Sí? Esto le da un sentido un poco más acorde a este instrumento. ¿Sí? Entonces podemos practicar eso. Los voy a bajar con tres acordes. Tres acordes supremamente sencillos. Do mayor, vamos a poner nuestro dedo 3 en el tercer traste en la primera cuerda. Eso es Do mayor. Supremamente fácil. Ahora vamos a poner, para Fa mayor, vamos a poner nuestro dedo 1 en la segunda cuerda en el primer traste. Dedo 1, cuerda 2, primer traste. Y el dedo 2 lo vamos a poner en la cuarta cuerda en el segundo traste. Eso sería Fa mayor. Y para Sol mayor, vamos a poner nuestro dedo número 1 en la tercera cuerda en el segundo traste. Nuestro dedo número 3 en la segunda cuerda en el tercer traste
y nuestro dedo número 2 en la primer cuerda en el segundo traste. Eso es sol mayor. Bueno amigos, esto es todo por ahora. Después vamos a seguir subiendo muchos más tutoriales de ukelele para ir aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo este instrumento. Ya me sé 2 o 3 canciones. Vamos a ir mirando acordes y todas esas cosas. A medida que yo vaya investigando, les voy a ir compartiendo. Mi nombre es Dani Cabezas. Si les gustó este video, no duden en poner pulgares arriba, comentar el video, compartirlo. Recuerden suscribirse a nuestro canal, Dani Cabezas TV. Y además pueden unirse a nuestro grupo en Facebook, Aprende Música Fácil con Dani Cabezas. Ahí van a encontrar no solamente todos los videos de ukulele, sino de muchísimos otros instrumentos. Mi nombre es Dani Cabezas, como ya les dije, y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en esta travesía musical. Para todos, un abrazo y bendiciones.